Lo han estrangulado o descuartizado. Su rostro lo han devorado los buitres. Ha tenido un final horrible. Es el resultado de sus delirios. Es un poco cruel. No teníamos otra opción, Emir. Temí que divulgara los secretos del gobierno. Tuve en cuenta la reputación de nuestro califa. A veces es preferible ser cruel a que el gobierno se vea perjudicado. Abdulrahman, confío en la perspicacia de tu espada. Si quieres ser la mano izquierda del gobierno Zubair, has de dar caza a Ibn Kamel Shakeri.
¿Me entiendes? ¿Sabes quién es? Sí, Emir. Es Ibn Kamel Shaqeri, el jefe de los guardias de Kufa. En realidad, es uno de los brazos de Mokhtar. Si hoy cortas ese brazo, tendrás buena remuneración. Muy bien, Emir. Dame el arco a mí.
has herido. Tenemos que retroceder. Me ha herido un amigo, no un enemigo. Juro por nuestra amistad. Mi intención era buena. El diablo se aprovecha de nuestras buenas intenciones. Caes en su trampa cuando menos te lo esperas. Y te hace dar un paso equivocado y te persuade para dar una orden equivocada en su lugar. ¡Ah! Ojalá hubiera enmudecido y no hubiese dicho mis pensamientos. Que Dios perdone nuestros pecados. Arrepiéntete ante Dios. Quizás te salves en el juicio final. Con todas esas tus indebidas suspicacias, has perjudicado a nuestro ejército. Que Dios se apiade de ti. Reconozco que soy el culpable de esta situación. ¿Contento? Querido Ahmar, ahora tenemos que retroceder para luego poder derrotar a los Zubairíes por completo. Nuestro ejército se deshizo cuando obligaron a los persas a bajar de sus caballos. Maldigo a quien tomó esa decisión. Sería humillante permanecer más tiempo en Harura. Hemos de perecer todos para que los mandos acepten que hemos sido derrotados. Solo Dios sabrá por qué desean seguir luchando. El orgullo, hermano, el orgullo. En ti. Querido Ahmar. Ha venido Mokhtar con un numeroso ejército. Que Dios glorifique a Mahoma y a sus descendientes. Que Dios bendiga a Mahoma y a sus descendientes. Que Dios glorifique a Mahoma y a sus descendientes. Que Dios bendiga a Mahoma y a sus descendientes. Que Dios glorifique a Mahoma y a sus descendientes. Saeb, ven. Después del entierro, y sin demora traslada el campamento a la zona de Mazar. Quiero que antes del anochecer nos encontremos en Mazar. De acuerdo, Emir. Emir.
¿Es cierta la noticia, Ibn Hur? ¿Qué noticia, Emir? Mokhtar está aquí en Harura. Sí, se encuentra aquí. ¿Y cuántos son? ¿A qué se refiere? Sus tropas. ¿Cuántos guerreros lo acompañan? Me llamó más la atención su iniciativa que su número de soldados. ¿De qué iniciativa hablas? Mokhtar está recogiendo su campamento. Quiere ir de Harura a Mazar. Está organizando el traslado. ¿Mazar? Sí, Emir Mazar. La zona inaccesible, llena de cañaverales, agua y marjales. Mujalab, ¿por qué han elegido esa zona? Significa que Mokhtar sabe que no podrá enfrentarse a nosotros en Harura. Él va a Mazar para utilizar las cañas, el fango y el agua como obstáculos. Es una decisión muy inteligente. ¿Qué debemos hacer? Estamos obligados a luchar en su terreno. Ordenen que las tropas se dirijan a Mazar. Jafar, hazte cargo del resto. Nos vamos a Mazar. A sus órdenes. ¿A dónde va? Se ha ido a negociar con Shabazz para conseguir su apoyo. ¿Has oído que Mokhtar se dirige a Mazar? ¿Mazar? Sí, Mazar. Pretende atraparnos en medio del fango. Ya se lo dije, Emir. Las estrategias de Mokhtar son muy misteriosas. Hasta la derrota de sus tropas en Harura es sospechosa. Es posible que se haya dejado derrotar a propósito. ¿En serio? Según sé, él ha perdido a 3 de sus mejores hombres en Harura. No es un precio alto para convertirse en califa. Mokhtar es un estratega muy experimentado. Como usted y su hermano mayor, el califa. Si para preservar su califato tuviera que matar a gente como Mujalab y yo, no lo haría. No digas esas cosas, Jeque Shabazz. Necesitamos de tu asesoramiento. Por cierto, el califa ya está al tanto de tus condiciones a cambio de ayudarnos. En breve recibirás la potestad para gobernar en Basora. Se lo agradezco, Emir. De los persas que luchaban bajo el mando del difunto Qian, solo ha sobrevivido un tercio. Y la mayoría están abatidos y heridos. Fue un día horrible, Emir. Que el musulmán no lo oiga y el infiel no lo vea. Sin duda ha sido una trampa de Mujalab. Seguro que Ibn Shumayt no se percató de la trampa. Me sorprende que Qian e Ibn Kamel obedeciesen una orden errónea como esa. Hubo una discusión entre Ahmar y Qian. Ahmar insistió con furia y Qian se vio obligado a obedecer. ¿Qué obediencia? Aceptar acatar una orden errónea no es permitido. ¿Dónde está Ben Wahab? Seguro que estará en su aposento, llorando la muerte de Ibn Shumayt. Claro. Ben Wahab y Ben Shumayt eran viejos amigos. Seguramente él sabrá por qué todo acabó de esa manera. Me acuerdo que aquí mismo, junto al cadáver de Qian, él e Ibn Kamel llegaron a discutir. ¿Por qué motivo? Puede ser por haber consultado a amigos perniciosos. Yo deduzco que Ibn Wahab sabrá cosas que nos ayudará a dar con la causa del problema. En la situación delicada en la que estamos, no nos conviene hurgar en la herida. Pensemos en la solución. Tenemos que recomponer las tropas, mi emir. Para eso, necesitamos un mes al menos. Saeb, ¿tú qué opinas? Puede que no le agrade mi opinión, Emir. Aún no la he escuchado. Nos reunimos para hallar una solución a esta situación. Yo opino
que nos conviene una retirada, Emir. Es mejor que nos enfrentemos a ellos en la propia ciudad de Kufa. ¿Y qué es lo que piensa nuestro comandante de pelo blanco? Yo sigo siendo fiel al juramento que en su momento oportuno hice a nuestro maestro Ali. Juro por Dios que odio la falsedad de los Zubair y les detesto. La idea de Saeb quizás sea muy buena y seguro que resultará muy útil. Pero opino que debemos quedarnos, Emir. Fueron valerosos y en Harura asestaron un durísimo golpe a Mokhtar. El hecho de que Mokhtar haya retrocedido hasta Mazar muestra que está muy atemorizado. Por lo que no le den tregua, ya que su muerte está asegurada. Y Vinhor, por tus esfuerzos de ayer y tu voluntad de hoy, serás el comandante de las tropas kufíes. Es una muestra de nuestra gratitud. Estimado Shabazz, el mensajero de Mecca llegó anoche. Creo que esta es la misiva que esperabas. Aunque desconozco su contenido, espero que sea digno del valor de la espada que portas. ¿Y Nati qué piensa hacer? Si fuera apropiado, el emir Mokhtar habría divulgado los detalles de la estrategia de Nati. Aún sigo sin comprender el secretismo del emir Mokhtar acerca de los planes de guerra. Saad, ¿y tú, Salim? No pierdan de vista a Muhallab y a su gente. Dejen que Muhallab sea el primero en actuar. ¿Y tú, Mehram? Quédate en el campamento y supervisa el cuidado de los heridos. De acuerdo, Emir.
páramo del cañaveral es una trampa. Hay trampas por todos lados. Los nuestros están muriendo sin cesar. ¿Y tú por qué sigues vivo, estúpido? ¡Que las tropas retrocedan! ¡Vamos! Muy bien, Emir. ¿Cómo te encuentras, Ivinhor? Mokhtar ha brillado de nuevo. El cañaveral entero es una trampa. La mitad de mis hombres fueron atrapados en el Cenaga. Te has apresurado, joven. No soy tan experimentado como usted, jeque. ¿Qué ocurrió? ¿Va a ser el gobernador de Basora? Seré yo quien gobierne en Basora. Pero tú estarás al mando de los guardias de Kufa. Felicidades. Dese prisa antes de que le quiten el cargo. Ni es mi primer cargo, ni el último. Por fin les hemos forzado a enviar a esa víbora directamente al campo de batalla. Tú has de ser el viejo Nandi. ¡Claro! ¡Soy yo mismo! ¡Por fin has salido de tu escondrijo! ¿Quieres morir, viejo inútil? ¡Tú celebras la muerte! ¡Hagan que deje de sufrir el dolor de la vejez! ¿De magia o brujería practica esta gente? A pesar de su edad, poseen la fuerza de los jóvenes. ¡El maldito Shabazz ha muerto! ¡Somos los seguidores de Hussein! 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 Emir, el cañaveral entero es una trampa mortal. Aunque enviemos a 10 ejércitos más, de poco servirá. Mientras permanezcan en el cañaveral, no podremos con ellos. ¿Qué hay de Shabazz? Shabazz, al igual que muchos de mis soldados, cayó en la trampa del viejo Nadi. Aunque yo le advertí del peligro, su codicia por gobernar en Basora hizo que me ignorara. No hables con tanto sarcasmo, Ivinhor. ¿Dónde está Shabazz? Se lo dije. Fue presa de Nadi y los suyos. ¿Murió? Desafortunadamente, sí. ¿Lo ves?
El cañaveral era el nuevo milagro de Mokhtar que todos ignoraron. ¿Cómo no supieron que el cañaveral estaba lleno de trampas? Porque creía que Mokhtar lucharía como un hombre. Se ve que no conoces bien a ese maldito embustero. Ha sido suficiente por hoy. Que den la señal de retirada. Saeb, nuestra bofetada al enemigo ha sido tan fuerte que necesitarán al menos un día para recuperar su compostura. Haz algo para que las tropas se sobrepongan a los disgustos de los últimos días. Además, cuando termines, ven a verme. Tenemos que hablar en privado acerca de un tema. De acuerdo, Emir. Hermanos míos, olviden los hechos tristes de los últimos días. Aunque sé que no resultará fácil olvidar la dolorosa pérdida de nuestros hermanos persas, tengan la certeza de que mañana, en el campo de batalla, podrán calmar el dolor de sus corazones. Con la presencia del Emir Mokhtar y la valentía del ejército de Dios, mañana presenciarán milagros que dejarán sorprendidos y asombrados a todos nuestros enemigos. Pues vayan a comer y descansar bien, y confiando en Dios, entierren sus amarguras. Saeb, este ejército cuenta con la protección de Dios. Para ellos, la derrota es una palabra sin sentido. Esos mártires de ayer fueron un aviso divino para que las tropas de Dios no descuiden a Satanás. ¡El milagro soy yo! Un anciano de mi edad que debería dar los pasos con un bastón, con las manos temblando y con la espalda agachada. En realidad soy como su abuelo. Si no fuera por la ayuda de Dios, un anciano como el que les está hablando no podría montar al caballo, mover su espada para aniquilar a muchos soldados subairíes. ¿Cuántas bajas has tenido, Pato del Cañaveral? Aún no lo sé, viejo gallo de lucha. Casi la mitad de mis hombres entraron en el Cañaveral. Y solo unos cuantos salieron. Me pregunto cómo lograron matar a Shabazz. Ya le dije que fue un ataque fulminante del viejo Nadi. Tal imprudencia no era propia de alguien como Shabazz.
para serle sincero. También me sorprendí cuando vi que se acercó tanto al viejo Nadi. Hasta intercambiaron algunas palabras. ¿Acerca de qué? No lo sé. Yo estaba a cierta distancia y no oía lo que decían. De repente, Shabazz cayó al suelo. ¿Y tú no hiciste nada? ¿Y qué tenía que hacer? Vi la situación y sin pensarlo huí. No soy tan necio como para poner en peligro mi vida por Shabazz. Claro. Sobre todo ahora que te acaban de nombrar el nuevo jefe de los guardias de Kufa. Muhalab. Ajá. ¿Crees en las palabras de Ibn Hor? ¿Cuál de ellas? Sus mentiras acerca de la muerte de Shabazz. Yo me he creído la muerte de Shabazz. Aunque ni hoy, ni a manos del viejo Nadi. Shabazz murió cuando pidió más de lo debido. Debemos retirarnos hoy mismo. De tal modo que nuestras tropas no se percaten de nuestro plan hasta el amanecer. Esta noche, cuando oscurezca, con la mitad de nuestros hombres, dirígete hacia Kufa. Tapen las herraduras de los caballos con piel y márchense sin hacer ruido. Cabalguen sin parar hasta el alba, hasta salir de la región de Harura. Si algún curioso les pregunta algo, respondan que van a sorprender al enemigo. Cuando estén lejos de Harura, podrán contarles la verdad y explicarles los detalles del plan. Cuando lleguen a Kufa, posiciona a la mayoría de tus soldados junto a la entrada de la ciudad y llena los almacenes de suministros. ¿Y si durante el trayecto sus espías les informan de nuestra presencia? Tras la muerte de Shabazz, deduzco que habrá mucho nerviosismo en el campamento de Muhalab y Musab. Dudo que piensen en nuestra retirada. Sobre todo tras nuestra victoria de hoy. Además, he preparado un comando especial que antes de su partida sorprenda al enemigo para abrir el paso. Ojalá yo me quedara en su lugar. Confío plenamente en tu fe, Saeb. Pero hoy, al enemigo le amedrenta más mi nombre que mi poder. Me quedaré y entretendré al enemigo hasta que tú llegues sano a Kufa. Discúlpeme, Emir. Sé que ha tenido en cuenta todas las posibilidades. Tengo que comentarle algo. No puedo seguir callándolo. Cuidado con la deslealtad de los kufíes. Yo nunca he contado con la lealtad de los kufíes. Para mí, la honradez persa era el alivio para la deslealtad de los kufíes. Aunque aquel error de Ibn Shumayt se convirtió en un dragón que engulló a nuestros mejores hombres. Pero aún existen fuerzas invisibles que podrán acudir en nuestra ayuda para preservar nuestra causa. Vete, Saeb. Vete con la mente tranquila. Lleva a tu familia y a las familias de tus hombres al palacio de Kufa. No te olvides de mis esposas e hijos. Omri te escuchará. Pero Narya podría mostrarse reticente. No hagas caso a sus razones y convéncela. Nos volveremos a ver en Kufa. Ese maldito hereje ha demostrado ser un hechicero con o sin sus persas. Ojalá Shabazz no hubiera muerto.
Él conocía bien a Mokhtar y lo que estará tramando. Esa muerte me parece sospechosa, hermano. ¿Qué tiene de sospechoso? Aún no lo sé. Lo deduzco. Shabazz era alguien muy precavido. Era muy difícil cazarle. Era conocedor de las guerras y sus peligros y cómo evitar las emboscadas. No me explico lo ocurrido. ¿Estás de acuerdo con mi hermano? ¿Por qué complicar las cosas cuando todo marcha según lo planeado? Si todo hubiera salido bien, ahora Mokhtar estaría acabado. Creo que Shabazz sabía cosas que desconocemos. Por ejemplo, ¿qué cosas? Las estrategias de Mokhtar, su ejército invisible, su asombrosa pericia, o tal vez su... Shabazz quiso aprovecharse de la situación para conseguir aquello con lo que siempre había soñado. Intentó conseguir lo que deseaba y lo hizo. Gobernar en Basora no es poca cosa. ¿Y eso mismo no les parece extraño? A pesar de todas sus exigencias y condiciones, y tras haber conseguido la potestad de Basora, lo echó a perder todo. No es extraño. Shabazz era demasiado codicioso. Quizás pagó el precio de su excesiva avaricia. Que no te quepa duda. Que Shabazz, como gobernador de Basora, sería una carga para el gobierno de Zubair. Pero gracias a Dios ya no lo será. Ojalá, hemos perdido la primera batalla contra Mokhtar. ¿Este hecho no te preocupa? No. ¿Por qué? Ya te lo expliqué. Mokhtar, sin sus tropas persas, que eran la mayoría de su ejército, no era capaz de vencernos. Él abandonó Harura y se fue a Mazar para usar el cañaveral y el agua como barreras. Y lo cierto es que lo consiguió. Su éxito de hoy es el resultado de su estrategia. Si no me equivoco, Mokhtar, con sus juegos de gato y ratón, estará planeando la retirada. Querrá trasladar la guerra al interior de la ciudad de Kufa. ¿Mokhtar retirarse? Imposible. Para él una retirada sería una humillación. Esas predicciones no tienen ningún valor. Si Mokhtar planeara retirarse para luchar en Kufa, no estaría aquí. Di algo que tenga algún sentido, Mukhalab. Mi obligación es decir lo que opino. La decisión siempre será de ustedes. No tienen por qué aceptar mi opinión. Mukhalab, si mañana Mokhtar vuelve a hacer lo mismo que hoy y atemoriza a nuestras tropas, tendré que hacer algo que no quiero. Fue su insistencia lo que me trajo aquí. Ni temo sus amenazas, ni me molestan. Si quiere que guarde silencio y no le diga lo que opino, bien, lo haré. Mukhalab. Tú eres el que dirige a nuestro ejército. Haz que mañana Mokhtar sea el vencido. De acuerdo. Mañana me enfrentaré a él. Espero estar a la altura. Sugiero que me considere un padre preocupado y no un consejero avesado. Buenas noches.